John Wick tiene a su pitbull y yo tengo a Bambino. Bambino, ¿qué haces aquí? No, aún no es la entrada. Chao, chicos. Yo soy Bambino y no tengo mucho tiempo para hablar. Es un momento, ahora sí. ¿No me puedes escuchar tú, Bambino? ¡Bambino, te estoy hablando! Boom. Bambino es una mezcla callejera. Los padres de Bambino son... Hermosura de perros, ¿no? Esos dos perros, papás de Bambino, los adoptó mi cuñado en su viaje. Entre ellos se reproducieron y nosotros adoptamos a Bambino. En aquel entonces, Nancy y yo estábamos enfocados en llegar en bicicleta de Alaska hasta Argentina, la Patagonia. Nancy está aprendiendo alemán. Sieben, acht. Bambino llegó a nosotros en un momento muy crucial, porque acabamos de recorrer 8000 kilómetros en bicicleta y estábamos anímicamente muy cansados. Ya no quiero. No está chido. No está chido. No quería hacerlo. No quería hacer esto. Estoy sucia, me caí, me duele la cabeza porque me pegué. Gracias a Dios traía el casco. Demis quiere pedalearlo todo por aquí, pero yo estoy totalmente en desacuerdo y eso sí que no lo vamos a hacer. Aunque no debamos de tener estrés porque no tenemos un vuelo que va a salir en cierto tiempo ni nada. Yo tengo estrés. No sé, no estoy a gusto, no. No es como que, ay, no pasa nada, todo tranquilo. A la hora que queramos nos dormimos, a la hora que queramos nos levantamos. A la hora que quiero seco mi ropa, a la hora que quiero como. Comer es abrir algo que va a oler un chingo y que un oso que esté cerca puede acercarse a donde estamos nosotros por la comida. Llegando a Mazatlán, en México, no sabíamos si el camino rumbo a Argentina seguía siendo un sueño vigente. Tengo que decirles que en ese momento ya llevábamos pedaleando por un año entero y trabajábamos en diferentes lugares para costear nuestro viaje. Todo lo vivido era una aventura increíble, pero de una forma sentíamos que nos estábamos desestabilizando. Tú no tienes la menstruación y tú no manchas tu ropa y tus cobijas. Hoy hay sol, ¿vale? No es siempre frío. Hoy hay sol, hoy es otro día, es el segundo día que estamos pedaleando, vamos a seguirle. Va cambiando la situación, no es solo esta. Pero hay que atravesar esta situación. Pues claro, por eso me estoy preocupando para que no exista. Y a pesar de que hay sol hoy, está frío igual. No es como que, ay, sol, ya estoy bien caliente. No, no es así. Hay sol, pero está frío igual. La tienda Acampar era nuestra casa durante un año entero. Cada día cambiábamos de localidad para seguir avanzando hacia el sur. Estoy preparándome para dormir ya. Ahora sí ya me siento cansada. Es impresionante, la verdad. Hemos pasado una noche fría. Nancy aún no se quiere despertar. Estamos durmiendo entre los redwoods. Es impresionante este bosque porque son árboles gigantes, inmensos y aparte súper antiguos. ¿Y tú tienes miedo? Bueno, estoy con precaución. Repelente de osos. Que gracias a Dios no lo hemos utilizado. Aquí está. Y mismo si encontrábamos gente increíble en el camino, los cuales nos brindaban un hogar,
acabamos sintiéndonos solos. Lo que te estoy compartiendo es solamente nuestro sentir. Seguro que vas a encontrar otros ciclistas que te pueden compartir una experiencia distinta. Es que estábamos sentados el uno encima del otro durante 24 horas cada día y así empezamos a enfocarnos en lo que hacía el otro y no nos dábamos ese espacio vital propio donde puedes oxigenar tu cabeza. Y fue en ese momento cuando llegó Bambino a nuestra... nos dio un aire fresco y yo lo considero como un psicólogo personal. Es el compañero perfecto porque sabe escuchar y no te la hace de bronca. Y es que nos favoreció mucho nuestra relación porque discutíamos menos y disfrutamos más. Antes éramos dos y ahora somos tres y pronto cuatro. ¿Qué tal, Bambino? ¿Cómo la estás llevando con nosotros? Vivir con ustedes es un desafío. La vida es un desafío. Pero es un desafío más grande vivir con ustedes. ¿Pero estás feliz? Sí, la vida bella. Aunque a veces no me permiten viajar, siempre encuentran una forma para llevarme con ustedes. Estoy preparando el espacio en donde va a entrar Bambino. Quedan 10 minutos, Bambino. Todo en el último minuto. Faltan 10 minutos para entrar al autobús. ¿Qué? Listo, vamos. ¿Tenemos tiempo o no? Estamos súper nerviosos. Fue cardíaco. Antes de tener a Bambino, Nancy se sentía desprotegida en la noche porque estábamos acampando ahí en la intemperie, en lugares remotos, y en la noche ella sentía que el peligro nos estaba acechando. ¿Qué te molesta? Pues que me confío de ti y te hago caso y ahora ya no tengo otra opción. Esa es la opción que yo quería. No, no es cierto. Esta no era la opción que tú querías. ¿Acampar donde sea? No, eso no me habías dicho. Oye, amor, yo creo que escogí un buen lugar. Me siento insegura y ahora mismo así es. Claro que un peluche como Bambino no iba a ser grandísima protección, pero de seguro nos podía alarmar por cualquier ruido anormal. Además de eso, es un muy buen colega. Obediente, tranquilo y nos abría el paso. Donde quiera que llegábamos, enamoraba el mundo. Por si era poco el equipaje que llevábamos, ropa, agua, cámaras, dron, refacciones, herramientas, nos hicimos de un carrito de viaje en cual viajaba Bambino. La gente adoraba a nuestro pequeño copiloto. Era una ternurita en llantas. Y cada cuando que necesitaba hacer pipí, nos daba un pequeño ladrido para poder desinflarse. Y nuevamente nos paramos para que haga pipí el Bambino. ¿Qué, Bambino? Mi objetivo era de pedalear con Nancy y Bambino hasta Argentina, pero en el sur de México Nancy me puso un alto. Ya no quería vivir en las bicicletas y buscamos un nuevo desafío. Encantados con la presencia de Bambino, nos lo llevamos junto a nosotros en avión hasta Canadá. Fue muy estresante para él de viajar en avión. Se nos enfermó, tuvimos que llevarlo con un veterinario en Canadá y temíamos que lo íbamos a perder en el camino. Debido a toda esta situación, optamos de no llevarlo más en viajes largos en avión. Pero mientras que estemos en México, siempre nos va a estar acompañando. Ya no tiene tanta presencia en nuestro canal de YouTube, pero publicamos continuamente videos de él en nuestras historias de Instagram. Estoy aquí paseando con Bambino y de repente veo un perro súper chulo mirándonos desde la ventana. ¡Hey, chulo! ¿Qué quieres? ¿Estás disfrutando de la vista? ¡Qué chulo!
¿Y tú, Bambino, no te enteras? Estamos muy felices de haber adoptado a Bambino porque es un perro bien chido. Yo paso muchas horas enfrente de la computadora editando y a veces se me va el tiempo y no he salido para nada. Pero con él a mi lado, me veo obligado a sacarlo porque tiene que hacer en el baño y eso me permite distraerme y respirar. También nos mantiene activos, nos hace reír y nunca nos sentimos solos donde quiera que estemos. Hay que probarlo, que le agarre el gusto, que sabe que es bueno, acostumbrarle al agua, acostumbrarle al arnés, acostumbrarle al carrito y luego ya no batallamos mucho en el viaje. Esta fue mi pequeña historia. Espero que les gustó. Nos vemos pronto. Aquí está la cámara bien puesta y aquí está... ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Bambino? Muy bien. Mira así aquí arriba. Muy bien, ahí está la lente, mira. Aquí está, mira aquí. ¿Sí estás viendo la cámara? Muy bien.